grado cero. Mi nombre es Zenia Guevara y estamos en las instalaciones de Conaculta para hablar de la presentación de una colección que es muy interesante, que se llama Círculo de Arte en un tamaño más accesible para el público. Y bueno, estamos aquí con... Buenas tardes, yo soy Pablo Ortiz Monasterio y hacemos estos libritos. Es una colección antigua, es decir, hay más de 200 títulos, se lleva un par de décadas haciendo esta colección y es cierto, es una colección pequeñita que me gusta más agarrarlo con las dos manos, pero con una sola mano también lo puedo tener. Y el hecho de ser chiquita hace que valga 120 pesos, o sea, es además muy accesible, muy económica y luego ergonómicamente. ¿Qué quiere decir eso? La relación con mi cuerpo, lo que pesa, la manera como me lo puedo acercar. Y está, ¿qué diría yo? Muy bonito impreso. O sea, por ejemplo, este señor que es un poli y que se ve una bota ahí encima y está muy preciso, muy bien, uno entiende con mucha claridad. Y es un librito que hacen autores, pintores, fotógrafos, arquitectos. O sea, es una colección que acepta distintas prácticas y en particular aquí, que estamos en medio de la Feria del Libro de Guadalajara, su versión de 2015, hemos presentado los 7 volúmenes que hicimos este año. Todos son del mismo tamaño, cada uno vale 120 pesos y la verdad son muy accesibles y están lindos, tienen esta cosa táctil que es agradable, que funciona. Presentamos también, entre la colección, enseñé uno de fotografía. Tienen unas guardas coloridas, bonitas, ¿no? Pues, para animarse. Hacen un bonito regalo. Y luego, este es de Roberto Révora, que es un pintor tapatío, y que su trabajo es... O sea, él está emparentado, aunque es un chico joven, él está emparentado con Orozco, de alguna manera, en este momento de pintura... Ya sabes, de arte conceptual y de las ideas y los videos. Este sigue con el pincel y el lienzo vacío, en una manera muy tradicional, pero a la vez su trabajo es moderno. Entonces, es un librito muy, de nuevo, muy, muy lindo, muy interesante. Y todos los libros tienen al principio un pequeño texto que también se manda a hacer específicamente a partir de la obra del artista, ¿no? Entonces, un escritor reflexiona sobre lo que va a saber. Entonces, ¿cómo se los pedimos? Pues la idea es que el escritor haga una especie de balcón desde donde mirar ese trabajo, que te permita entenderlo quizá de una manera que sin ello no se te hubiera ocurrido. Entonces, ahora... Tampoco queremos que sean textos largos, complicados, son 3-4 paginitas. Este lo hizo en particular Pedro Serrano, que es un poeta, ¿no? Y que es amigo de Révora, el pintor. Entonces, desde la literatura te dan algunos elementos. Él, en su caso, es un texto, es una prosa, pero él es de oficio poeta. Entonces, su mirada pues, es interesante. Y el proyecto es ser 8 al año, que se presentan siempre aquí en la feria, los 8. La verdad que es un proyecto bonito, generoso, que desarrolla la Dirección General de Publicaciones. O sea, Julio Trujillo es quien me conoce, me tiene confianza y sabe que... Y todo lo vamos, hay un comité y lo discutimos, lo planteamos y decimos, para febrero tenemos que tener... Y la idea es que el conjunto nos va a dar tiempo de hacer 40, 35. Bueno, que este periodo, esta época, como se le llama, pues, tengan una cierta lógica, se completen. Entonces, si ya hicimos un pintor hiperrealista y prodigioso y virtuoso, pues no es que hay otros que también son muy buenos, pero ya es como para que el conjunto... no se repita mucho, de una versión de México contemporáneo desde distintas ópticas, etcétera. Y
algo que me llama la atención de lo que estás diciendo es la selección de la colección. ¿Cómo descubren a estos artistas? Bueno, por ejemplo, a este pintor de aquí de Jalisco. ¿Hacen una convocatoria para que la gente pueda compartir su trabajo? ¿O cuál es el proceso de selección del talento? No, o sea, estas son gentes muy reconocidas. O sea, Daniel Lezama es un pintor que tiene 4 o 5 libros publicados, es ya maduro, o sea, es una figura pública y lleva trabajando 30 años. Entonces, Roberto Révora, el pintor tapatío, lo mismo, y no solo es pintor muy importante, sino además es editor, y entonces tiene aquí en la FIL, editora, se llama su pequeña editorial independiente que publica poesía y hace unos libros hermosos, es una figura importante. De hecho, un poco el corte de la colección es para, digamos, gente ya consolidada y poder ofrecer un segmento de su trabajo para que los chavos, la gente que... Un libro de arte puede costar 1.500 pesos, pues está duro desembolsar 1.500 pesos, pero 120, pues sí se lo compro a mi novia y le regalo y vemos el libro. Y te digo, además, táctilmente, es de lo más agradable, porque tiene un como laminado mato y resbala bien. Esa parte ergonómica, pues está linda. Y Révora, pues es un pintor muy interesante, muy lindo. Y luego, como llevamos tantos años de hacer libros, no solo se trata de, pues mándame 30 pinturas bonitas y las ponemos, sino se revisa toda su obra y se escoge con una cierta lógica, que se relacionen las cosas, que el libro es un objeto antiguo, milenario, y esto, lo que nosotros hacemos con las imágenes son lenguajes modernos, la pintura, la fotografía, y entonces, pues sí, puedes poner el orden que sea, ¿no? O puedes, en ese momento, incorporar los retratos primero, y luego otros temas, y así armas, respondiendo una lógica. Entonces, armar un libro tiene su encanto, su maravilla, y pues no me queda más que agradecerte que hayas tenido el tiempo de promover esta colección, que es una monada. Claro, al contrario. Bueno, los invitamos a seguir de cerca esta particular colección de Conaculta, y también, bueno, todos los materiales que están compartiendo en la FIL de Guadalajara, que, como bien señalas, en este caso para el talento consolidado, pero también es una plataforma para el talento que está emergiendo. Seguro. Pues muchísimas gracias, y por mi parte esto es todo.